Sí, en realidad nosotros tomamos conocimiento el sábado 14, a eso de las 21, 20 horas más o menos. A nosotros nos solicita, digamos, no nos llaman directamente a nosotros, sino que primero llaman a bomberos. Bomberos cuando se acerca al lugar, que había lesiones y eso, y se comunica con nosotros. Bueno, va personal de la comisaría, personal de comando, y resulta que sí, que había habido una riña, pero no entre vecinos, sino que ahí en el pasaje 17 de octubre al 900, en un domicilio, había personas reunidas. Aparentemente, bajo efectos del alcohol, se ve que tuvieron diferencias, y nosotros lesiones leves dolosas en riña. Entonces, bueno, nosotros tomamos conocimiento, nos acercamos al lugar. Hay dos personas que fueron trasladadas al hospital Suchón, una con un corte en el cuero cabelludo y otra con un corte en una de sus muñecas. Claro. Es decir que se conocían perfectamente estas personas, estaban en una reunión, una cena de... Digamos, nosotros no podemos decir si qué tanto es que se conocían, pero sí estaban todos en el mismo lugar. Ajá, claro. No podemos saber bien desde qué hora, porque hay quienes que todavía están por tomar. Se hizo consulta con la fiscal interviniente en turno, porque justo estamos en feria, y bueno, no se pudo hasta el momento determinar bien quién fue el causante de las lesiones. Entonces eso se puede llegar a saber después a través de las declaraciones. ¿Los lesionados son de acá, de San Carlos? Sí, había personas que no eran de acá, había una persona de Santo Tomé, otra persona de Sapereira, y después el resto sí de acá, de la ciudad. Bien. ¿Las heridas revisten gravedad? No. Justamente cuando son ese tipo de lesiones que por ahí obviamente se le proporciona atención médica, pero no inviste una gravedad de que pueda estar la vida en riesgo. El fiscal directamente trabaja esto en estado de libertad. Claro. ¿Y cómo está caratulado la causa? Lesiones leves dolosas en riña. Ajá. Porque a veces digamos, no antes, sino que tenemos más de uno. Nosotros no solamente tenemos digamos lesiones cortantes, tenemos dos, pero por ahí también hay lesiones por golpe de puño y ese tipo de cosas que también que tenemos víctimas y imputados por ahí a la misma persona. Claro. Es decir, que haya la utilización de un arma blanca no significa que hay un intento de homicidio. Claro. Eso normalmente se ve en el tipo de lesión. Nosotros igual en ese tipo de circunstancias lo que se hace es comunicarlo con la fiscal en turno, se le explica la situación y eso según la gravedad que el hecho, cómo se trabaja. Bien, es decir que de los lesionados, uno es de San Carlino. Sí, a ver si me... Sí, por lo que yo tengo serían los dos de acá de la localidad. Claro, los dos de acá. Los dos San Carlinos son los que más, la peor parte. Sí, digamos que fueron las lesiones un poco más de consideración. Siguen siendo lesiones de riesgo de vida. Pero nosotros eso lo evalúa, nosotros le damos conocimiento. Está bien. Candelero, ¿fue lo único relevante del fin de semana? No, tuvimos un hecho contra la propiedad el día viernes en un taller metalúrgico. Sí. Ahí ubicado en Beckersog al 0100. Sí, y charlamos nosotros con el propietario. ¿Hay novedades con relación a eso? Digamos, tenemos un par de cuestiones que estamos tratando de establecer y todavía tenemos que mirar porque se pidieron algunas cámaras a la municipalidad. Tenemos que
que ver algunas cámaras como para poder sacarnos algunas dudas, algunas sospechas. Está bien. Muy bien, Candelero, muchas gracias, como siempre, No, gracias a vos, Fede. Muy amable, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. El comisario Leandro Candelero, al frente de la comisaría segunda, dando cuenta entonces de este hecho ocurrido en el robo contra la propiedad que charlábamos con Eugenio Delfante el pasado viernes, y también hablando de esta gresca que termina con personas con heridas cortantes en su cuero cabelludo y en su mano, producto de haber esgrimido alguna de las partes un arma blanca.